Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión haré un monito de nieve a mano alzada y unos copos de nieve con sellos. Sobre uñas holográficas que como pueden observar se ven súper brillosas y con el movimiento de la mano va cambiando como de color. Torna como anaranjado, verde, azul, ahí van saliendo ciertos destellos. Lo primero que voy a utilizar es el Protein Bond, ya que yo previamente había realizado baño de acrílico sobre mis uñas. Puse una capita sobre ellas para así asegurar la adherencia del gel. Después utilicé el color negro de Color Gel de Organic. Y como saben, al trabajar sobre acrílico no es necesario poner la base para gel semipermanente, por eso puse directamente el color, cubriendo muy bien toda la superficie y también cuidando de pintar laterales y punta. Como siempre les comento, si manchan piel hay que limpiarla antes de introducir en lámpara. Y al terminar curé por 60 segundos. Después usé el Shinex de Organic. Este es un gel determinado que deja capa de inhibición. Esto quiere decir que después de ya curado en lámpara queda un poco pegajoso, lo que nos va a ayudar a que se adhiera el pigmento holográfico. Es lo contrario de los pigmentos espejo, que para que reflejen se tienen que adherir con geles que no dejen esta capa de inhibición. Ponemos una capa ligera en todas las uñas y al terminar vamos a curar por 60 segundos. Después usé el pigmento holográfico de Organic y con esa brochita de esponja voy a tomar poca cantidad de pigmento, pero primero la voy a poner a toquecito sobre la uña, cubriendo muy bien, y después frotamos para aplanar todo el pigmento. Y esto mismo vamos a hacer en todas las uñas. Con este gel no tiene ningún problema para que se adhiera fácilmente. Al terminar de poner en todas las uñas, vamos a sacudir con una brocha o un bledo todo el exceso de pigmento. Después usaré el top coat. Voy a poner una capita en todas las uñas y al terminar voy a curar por 30 segundos. Para el mono de nieve usaré todos estos colores y también utilizaré un pincel liner. Voy a comenzar con el blanco haciendo un óvalo que será la cabeza. Y como saben, cada paso lo vamos curando por 10 segundos en lámpara. Después con el rojo voy a hacer su suéter. Hago un rectángulo con las esquinas redondeadas y después solo relleno. Y también voy a hacer los brazos. Voy a hacer uno hacia arriba y otro hacia abajo. Después vuelvo con el blanco y termino la parte de abajo rellenándolo hasta la punta. Con el puntero voy a poner dos puntos en el suéter para hacer un corazón. Ya después solo con el pincel liner hago un pico hacia abajo y se completa así el corazón. Con el celeste voy a hacer el gorro y como les digo, siempre se puede corregir con un pincel limpio y un poco de Synergy Wipe.
Con el rojo voy a hacer la franja de abajo del gorro y también la motita de la punta. Con el azul marino voy a hacer unas rayas en el gorro para que esto le dé un poco de textura. Después con el color negro y el punzón o el puntero voy a hacer los ojos con puntos grandes y la boca, con otros puntos más pequeños. Y con el anaranjado voy a hacer la nariz dibujando un triángulo. Después usaré la placa para sellos de Born Pretty con este copito pequeño y esta otra con un copo un poco más grande. Las dos son de Born Pretty. La placa y este estampador me encanta porque es transparente y se ve perfectamente donde pones el sello y aparte que trae su tapa para protegerlo. Y usé la tinta blanca de Conad. Vean cómo se ve donde vas a poner el sello. Y se transfiere fácilmente. Después usaré el gel de construcción de Organic. Voy a poner una capita en todas las uñas, cubriendo muy bien toda la superficie y asegurándonos también de sellar laterales y punta. Y así con esto el diseño se va a sentir completamente parejo sin ningún bordo y no se caerá para nada. Y al terminar voy a curar en lámpara por 90 segundos. Por último usaré el top coat, que es el gel determinado. De igual manera voy a poner una capita muy ligera en todas las uñas. Y al terminar voy a curar por 30 segundos. Y así es como queda este diseño navideño. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like. Nos vemos en el próximo video.